Hay inconvenientes en la matriculación vehicular. La Agencia Nacional de Tránsito reporta que existen problemas con su sistema informático. Incluso la institución ha dispuesto que al momento no se apliquen multas. Matricular su vehículo en estos primeros meses del año, febrero, marzo y abril, ha sido un problema para decenas de usuarios que han tenido que regresar al menos dos veces para hacer el trámite. En una actualización del sistema que tuvo tránsito, me dice que mis datos no aparecen en el sistema. Algunos sí comentan que ha habido problemas, pero yo todavía no he tenido. Esperemos que no haya problema ahora que me toca. Según la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, el inconveniente se presentó al cambiar el sistema informático. Pero son las agencias municipales de tránsito las que han tenido que enfrentar este problema con los usuarios. Diego Naranjo es coordinador de matriculación vehicular del Distrito Metropolitano de Quito y explica. Entonces, lamentablemente los usuarios tomaban citas previas, se acercaban acá a los centros de matriculación y se topaban con que lamentablemente el sistema de la ANT se caía y no funcionaba. Por ende, existían molestias por parte de los usuarios. De su lado, la ANT se pronunció a través de un comunicado pidiendo disculpas e informando que por este inconveniente se amplía el plazo para la matriculación vehicular, en el cual no procede el cobro de los recargos por calendarización, hasta el 30 de junio de 2017, siempre y cuando se hayan cancelado los valores por concepto de matrícula hasta el 30 de mayo de 2017. Es decir, no se cobrará la multa de $25, pero las placas terminadas en 3 deberán cancelar los valores por concepto de matrícula hasta este fin de mes, y los que terminan en 4 hasta fines de mayo. El municipio de Quito ha implementado algunas estrategias de atención para enfrentar las caídas del sistema informático. Personas que han tenido citas previas en otros días y que no han podido ser atendidos, se les entrega un turno preferencial. Además, este sábado atenderán hasta mediodía y trabajarán a puerta cerrada para atender los requerimientos de las concesionarias con vehículos nuevos, que también ha sufrido retrasos.